Regina Celi, Letare, quia que meruisti portare, sicut dixit, Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, Pepitui capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos los evangelios, llama la atención porque parece como si la Escritura se esforzara en mostrarnos tantas veces los defectos de los apóstoles. Los evangelios nos cuentan que los apóstoles eran necios, muchas veces no creían, se ponían a discutir entre ellos por el camino. Uno de ellos negó a Jesús, el otro lo traicionó. Y cabría preguntarse, ¿por qué Jesús escogió a hombres tan pecadores e imperfectos para confiarles uno de sus legados más preciados? ¿Por qué les confió a ellos la iglesia? La respuesta es clara, porque así somos los miembros de la iglesia. Todos somos pecadores, todos tenemos debilidades y estamos llenos de imperfecciones. Así somos todos los seres humanos. Una iglesia constituida por hombres perfectos simplemente no existe, porque lo que hace grande a la iglesia no es la perfección de sus miembros, sino que Cristo está en ella. Cristo la anima y la hace santa con su presencia. En el Evangelio de hoy vemos una vez más que los apóstoles no entendían bien todavía cómo eran las cosas. Le dicen a Jesús, poco antes de que éste comience su pasión, «Ahora sí hablas claro, por eso creemos». Y Jesús los va a cuestionar. ¿Ahora creéis? ¿Creen que ahora sí tienen una fe sólida? Bueno, no es así. Ahora que empiecen los problemas, van a ver cómo me van a abandonar. Pero ánimo, y aquí viene la parte interesante. En mí encontraréis la paz, porque yo he vencido al mundo. Ese es el gran mensaje que Jesús nos deja el día de hoy. Nosotros también somos pecadores y necios como los apóstoles. Creemos que muchas veces ya lo sabemos todo. Pero nuestra grandeza no está en lo perfectísimos que seamos, sino que en que a pesar de nuestras debilidades, sea Jesús quien reine, sea Él el centro de nuestras vidas. En eso consiste la paz que Jesús ha venido a traernos. Porque la paz no es que no hayan problemas, que todo sea una marea tranquila, eso no existe. Problemas, momentos de dolor y sufrimiento siempre van a existir. ¿Qué es la paz entonces? La paz es vivir en comunión con Dios. La verdadera paz consiste en vivir reconciliados con Dios. Esa es la paz que tenemos que buscar incansablemente. Cuando conocemos la paz que nos da Jesús, ya no deseamos otra cosa. Basta recordar lo que sentimos después de confesarnos. Salimos en paz, la paz verdadera. Esa es la paz que buscamos.
Soy el padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De mayo, conmemoración a la Virgen de Fátima, a la Señora venida del cielo, como maestra que introduce a los pequeños videntes en el conocimiento íntimo del amor trinitario y los conduce a saborear el mismo Dios como el hecho más hermoso de la existencia humana. Una experiencia de gracia que los ha enamorado de Dios en Jesús, hasta el punto de que Jacinta exclamaba: "Me gusta mucho decirle a Jesús que lo amo. Cuando se lo digo muchas veces, parece que tengo un fuego en el pecho, pero no me quema." Y Francisco decía: "Lo que más me ha gustado de todo fue ver a nuestro Señor en aquella luz que nuestra madre puso en nuestro pecho. Quiero muchísimo a Dios." Memorias de la hermana Lucía. Hermanos, al escuchar estas revelaciones místicas, tan inocentes y profundas de los pastorcitos de Fátima, alguno podría mirarlos con una cierta envidia, porque ellos han visto, o con la desalentada resignación de quien no ha tenido la misma suerte, a pesar de querer ver. A estas personas, el Papa les dice lo mismo que Jesús: "Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios." Marcos 12:24. Las Escrituras nos invitan a creer. "Dichosos los que crean sin haber visto", nos dice Juan 20:29. "Pero Dios, más íntimo a mí de cuanto le sea yo mismo", nos dice San Agustín, "tiene el poder para llegar a nosotros, en particular mediante los sentidos interiores, de manera que el alma es tocada suavemente por una realidad que va más allá de lo sensible y que nos capacita para alcanzar lo no sensible, lo invisible a los sentidos. Por esta razón, se pide una vigilancia interior del corazón, que muchas veces no tenemos debido a las fuertes presiones de las realidades externas y de las imágenes y preocupaciones que llenan el alma. Sí, Dios nos puede alcanzar, ofreciéndose a nuestra mirada interior. Más aún, aquella luz presente en la interioridad de los pastorcillos, que proviene del futuro de Dios. Es la misma que se ha manifestado en la plenitud de los tiempos y que ha venido para todos. El Hijo de Dios hecho hombre, que Él tiene poder para inflamar los corazones más fríos y tristes. Lo vemos en el pasaje de los discípulos de Emaús. Por lo tanto, nuestra esperanza tiene un fundamento real. Se basa en un evento que se sitúa en la historia a la vez que la supera. Es Jesús de Nazaret y el entusiasmo que suscitaba su sabiduría y su poder salvador en la gente de su tiempo. Era tal que una mujer en medio de la multitud, como hemos oído en el Evangelio, exclamó: "Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron." A lo que Jesús respondió: "Mejor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen." Pero,
¿Quién tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse fascinar por su amor? ¿Quién permanece en la noche de las dudas y de las incertidumbres con el corazón vigilante en oración? ¿Quién espera el alba de un nuevo día, teniendo encendida la llama de la fe? La fe en Dios abre al hombre un horizonte de una esperanza firme que no defrauda. Indica un sólido fundamento sobre el cual apoyar, sin miedos, la propia vida. Pide el abandono, lleno de confianza, en las manos del amor que sostiene el mundo. Su estirpe será célebre entre las naciones. Son la estirpe que bendijo el Señor, con una esperanza inquebrantable y que fructifica en un amor que se sacrifica por los otros, pero que no sacrifica a los otros. Más aún, como hemos escuchado en la segunda lectura, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Los pastorcillos son un ejemplo de esto. Han hecho de su vida una ofrenda a Dios y un compartir con los otros por amor de Dios. La Virgen los ha ayudado a abrir el corazón a la universalidad del amor. En particular, la Beata Jacinta se mostraba incansable en su generosidad con los pobres y en el sacrificio por la conversión de los pecadores. Solo con este amor fraterno y generoso lograremos edificar la civilización del amor y de la paz. Se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde sus inicios. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Génesis 4:9. El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla. En la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres, y lo mismo hace aquí, en Fátima, cuando Nuestra Señora pregunta: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros? Como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido, y como súplica por la conversión de los pecadores. Con la familia humana dispuesta a sacrificar sus lazos más sagrados en el altar de los mezquinos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo. Nuestra Madre Bendita ha venido desde el cielo, ofreciendo la posibilidad de sembrar en el corazón de todos los que se acogen a ella el amor de Dios que arde en el suyo. Al principio fueron solo tres, pero el ejemplo de sus vidas se ha difundido y multiplicado en numerosos grupos por toda la faz de la tierra, dedicados a la causa de la solidaridad fraterna, en especial al paso de la Virgen Peregrina. Que las apariciones de Fátima impulsen el anunciado triunfo del Corazón Inmaculado de María para gloria de la Santísima Trinidad. Estos escritos fueron tomados de las memorias de Lucía y comentario teológico del mensaje de Fátima del año 2000. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y no olvidemos
la jaculatoria recomendada por Nuestra Señora en Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Fiat. Del Evangelio según San Juan 16:29-33. Tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Estamos convencidos. Tú lo sabes todo. Libro de Cielo, volumen 2, 2 de junio de 1899. Después de esto Jesús me ha dicho: el favor más grande que puedo hacer a un alma es el hacerse conocer a sí misma. El conocimiento de sí y el conocimiento de Dios van de la mano. Por cuanto te conozcas a ti misma, otro tanto conocerás a Dios. El alma que se ha conocido a sí, viendo que por sí misma no puede obrar nada de bien, esta sombra de su ser la transforma en Dios. Y de esto sucede que en Dios hace todas sus operaciones. Sucede que el alma está en Dios y camina junto a Él, sin mirar, sin investigar, sin hablar. En una palabra, como muerta. Porque conociendo a fondo su nada, no se atreve a hacer nada por sí misma, sino que ciegamente sigue las operaciones del Verbo. A mí me parece que el alma que se conoce a sí misma le sucede como a esas personas que van en un transporte, que mientras pasan de un lugar a otro, sin dar un paso por ellas mismas, hacen largos viajes. Pero todo esto en virtud del transporte que las lleva. Así el alma, metiéndose en Dios, como las personas en el transporte, hace sublimes vuelos en el camino de la perfección. Pero conociendo plenamente que no ella, sino en virtud de aquel Dios bendito que la lleva en sí mismo. Oh, cómo el Señor favorece, enriquece, concede las gracias más grandes al alma que sabiendo que no a sí misma, sino todo a Él atribuye. Oh, alma que te conoces a ti misma, como eres afortunada. Volumen 4, 11 de noviembre 1900. Yo sin Él me veo inmersa en las más grandes miserias. Creo que no haya alma más perversa que la mía. Si bien estando con Jesús me veo más que nunca mala. Pero ¿cómo me encuentro con Él, que posee todos los bienes? Mi alma encuentra el remedio a todos los males. Así que faltándome Él, todo para mí termina. No hay ningún remedio a mis grandes miserias. Mucho más me oprime el pensamiento de que no sea más voluntad suya mi estado. Y no estando en su querer me parece estar fuera del centro. Y muchas veces pienso en el modo cómo poder salir. Venido de Dios. Volumen 19, 27 de mayo 1926. Hija mía, todo acto para ser bueno y santo, su principio debe venir de Dios. Y he aquí que el alma que vive en mi querer,
en la unidad de esta luz, su adoración, su amor, su movimiento y todo lo que pueda hacer comienza en la Trinidad Divina. Así que recibe el principio de sus actos de Dios mismo, y entonces, he aquí que su adoración, su amor, su movimiento, es la misma adoración que tiene entre ellas las tres divinas personas, y el mismo amor recíproco que reina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su movimiento en aquel movimiento eterno que jamás cesa y que da movimiento a todos. La unidad de esta luz pone todo en común. Y lo que hace Dios hace el alma. Y lo que hace el alma hace Dios. Dios por virtud propia. El alma en virtud de la unidad de la luz que la envuelve. Por eso el prodigio del vivir en mi querer es el más prodigio de Dios mismo. Es prodigio primario. Todos los otros prodigios, todas las otras obras, aún buenas y santas, quedan eclipsadas. Desaparecen delante a los actos hechos en la unidad de esta luz. Imagínate el sol, que en la unidad de su luz expande sus rayos invadiendo toda la tierra. Y a las criaturas que pusieran de frente a la fulgurante luz del sol, todas las luces que hay en lo bajo de la tierra, luz eléctrica, luces aisladas, por cuantas quisieran poner su luz quedarían mezquina delante al sol. Casi como si no existieran, y ninguno se serviría de todas aquellas luces para dar luz a su paso, para caminar, a la mano para trabajar, al ojo para ver, sino que todos se servirían del sol y todas aquellas luces quedarían ociosas, sin hacer bien a ninguno. Así son todas las otras obras que no son hechas en la unidad de la luz de mi querer. Son las pequeñas luces delante al gran sol, a las que casi no se les presta atención. Sin embargo, aquellas luces que estando el sol no sirven para nada y no hacen ningún bien. Desaparecido el sol adquieren su pequeño valor y hacen su pequeño bien. Son luz en las tinieblas de la noche, sirven al obrar del hombre, pero jamás son sol, ni pueden hacer el gran bien que puede hacer el sol. La hora ya llegó. Volumen 32, 10 de septiembre de 1933. Por eso está cierta. Vendrá su tiempo. Me armaré de potencia y de amor. Y sonará la hora del triunfo del reino de mi fiat. Y además, lo dicen mis tantas verdades que he manifestado sobre mi divina voluntad. ¿Para qué decirlas si no debiera venir su reino? Habría sido un jueguito mi largo decir, o bien un bien individual, pero no, no. Puedo decir que mi hablar era el continuo desembolso que hacía para hacer conocer qué cosa es mi voluntad y que debe venir a formar su reino divino. Por eso sé atenta, sufre, y ruega por una finalidad tan santa. El Padre está conmigo. Volumen 12, 26 de abril 1926. Exiliado por sus propios hijos, mientras estos se pelean, se hieren, están
están por perecer por el hambre. El Padre está sudando para adquirir nuevas riquezas, dones y remedios para sus hijos. Y cuando los ve casi perdidos, va en medio de ellos para hacerlos más ricos. Les da los remedios para curar sus heridas y lleva a todos la paz y la felicidad. Ahora, estos hijos vencidos por tanto amor se vinculan a su Padre con paz duradera y lo amarán. Así sucederá de mí. Por eso te quiero en mi voluntad como fiel hija de mi querer. Y junto conmigo en el trabajo de la adquisición de las nuevas riquezas para dar a las criaturas. Séme fiel y no te ocupes de otra cosa. Volumen 16, 1 de agosto 1923. Por eso, hija mía, te he elegido como hija de mi querer, a fin de que como hija fiel defiendas los derechos de tu padre. Mi amor quiere absolutamente la reciprocidad del amor de la criatura. Por lo tanto, en mi voluntad encontrarás todos mis te amo, y tú, siguiéndolos, imprimirás tu te amo en el mío, por ti y por todos. Oh, cómo estaré contento al ver el amor de la criatura fundido en el mío. Por eso te doy mi querer en tu poder, a fin de que todo el amor que he dado en la creación me lo corresponda a una criatura, defendiendo así los derechos de mi amor.